¿Qué es un estado? Un estado es, coloquialmente como lo conocemos, una forma de gobierno. Ciertamente no es una forma de gobierno. Un estado es el conjunto de un territorio físico, geográfico, es decir, un espacio geográfico en donde se determina este lugar va a ser Cuba o va a ser Bolivia, ¿sí? Para que exista un estado debe de existir entonces un territorio físico. Después, en ese territorio, el segundo elemento sería que exista una población, es decir, gente que lo habite, que viva ahí. Y tercero, que a esa población que vive en ese territorio sea organizada, administrada, controlada por un gobierno. Así entonces, resumiendo, el estado es el conjunto de los elementos: territorio, población y gobierno. Si falta uno de ellos, no estaríamos hablando de un estado, sino de otro tipo de aglomeración. Así que entonces, el estado, ¿sí? Un estado oficial, sería entonces la unión de territorio físico con una población en donde lo controla un gobierno. Volvamos al estado. El estado, que ya dijimos que es el conjunto de territorio, población y gobierno, podemos entender y visualizar que el estado, hay varios tipos de estado. Este video es continuación del video que se llama El Federalismo o la Federación, que está también ahí en mi canal, y que de hecho ahí me han dejado muchos comentarios. Gracias por los comentarios. Bien, el estado, en el mundo existen varios tipos de estado. Hablamos de que existe un estado unitario, un estado federado, e inclusive cuando existió la Unión Soviética se hablaba de un superestado o una confederación. Bueno, expliquémoslo paso a paso. Un estado, como vimos, es la unión de territorio, población y gobierno. Si falta un elemento, no es estado. Si lo tenemos, tenemos un estado. Ahora, hay diferentes tipos de estado. Comencemos por el estado unitario. ¿Qué es un estado unitario? Por lo regular, un estado unitario es un territorio donde existe una población que es controlado o administrado por un gobierno. Es por lo regular un conjunto de personas que se identifican entre sí, que tienen cultura, religión, idioma, por lo regular idéntico, sino que es el mismo. Y aquí entonces entra la confusión con la nación. Como les acabo de explicar, los judíos, después de haber sido una nación con identidad, sentimiento de pertenencia, pasó a ser un estado cuando ya tuvo territorio. Por lo regular, la mayoría de los estados, ¿sí?, se conforman en estados, ese grupo de personas que viven en un lugar y que por la convivencia que tienen, tienen pues una identidad muy similar. En este caso, pueden compartir idioma, religión, sentimientos, costumbres, tradiciones. Y entonces, pues listo. Ya tenemos todo lo necesario. Tenemos territorio, población, gobierno. La población tiene un sentimiento de identidad. Es decir, la población podríamos decir que es la nación. ¿Sí? La población es un conjunto de personas que por su interacción ya sienten muy similar, piensan muy similar, hablan el mismo idioma, creen en lo mismo y ahí está. Ahora entonces se conformó en un estado. Un estado unitario entonces es un solo territorio con un grupo de personas que se identifican entre sí con un solo gobierno. Ahora, eso está clarísimo. Ejemplos de eso sería, por ejemplo, aquí en México, recuerden, todos nosotros somos, bueno, no va a ser el mejor ejemplo México. Por ejemplo, no sé, Mónaco. Mónaco que anteriormente le pertenecía a Francia. Mónaco dijo, nosotros somos un estado independiente, no queremos ser parte de Francia. Bueno, Mónaco, ese pequeño puntito en el mapa, en un mapa mundi, no es de Francia. Está rodeado de Francia, pero dice Mónaco, yo soy Mónaco, soy un país independiente. Es un ejemplo de un estado unitario.
Ahora, ejemplo de estados unitarios, aquí viene el problema o el meollo del por qué estamos haciendo este video. Ejemplo de estados unitarios serían, por ejemplo, Bolivia, Perú y España. Cuando un estado unitario dice, pues me uno a otro, ya saben, esos dichos de la unión hace la fuerza, ¿sí? Dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Deciden unirse entonces en ese momento y si ese estado unitario dice yo quiero unirme contigo porque si nos unimos vamos a ser una superpotencia, ¿sí? Pero yo como estado unitario, es decir, yo como estado, mi gente, pues no le va a simpatizar que yo me una y que me someta o que ya no tenga sus propias leyes, sus propias costumbres. Entonces, en ese momento, el Estado Unitario dice, yo deseo unirme contigo, pero juntos, pero no revueltos. Vamos a formar entonces ahora una federación. ¿Qué es una federación? Son dos, más de un estado, es decir, dos estados, tres estados. En el caso de México somos 31 estados. Y que entonces cada estado que se une a esta federación dice, sí, soy parte de la federación, pero tengo mi propio gobierno, quiero tener mis propias leyes, mi propia constitución, mis propias tradiciones, y sí voy a respetar, y sí va a haber un gobierno que gobierne a todos los demás, que se va a conocer como el gobierno federal. Pero cada estado va a tener su propio gobierno del estado. Ahora, claro. Entonces pasamos al Estado Federado. ¿Qué es un Estado Federado? Simple y llanamente, un Estado Federado es la unión de dos o más estados unitarios que deciden unirse para hacer un pueblo mucho más fuerte económicamente, mucho más grande, mucho más. ¿Sí? Ejemplo de esto sería, por ejemplo, México, Estados Unidos y Alemania. ¿Qué significa ahí? Significa que, por ejemplo, en el caso de México somos 32 estados. En el caso de Estados Unidos son 50 estados. En el caso de Alemania, honestamente no tengo el dato, pero igual son un número de estados. Cada estado tiene su autonomía, su libertad, su propio gobierno, cada estado, ¿sí? Pero que se unieron para hacer un estado mucho más fuerte. Aquí entonces podemos decir que, por ejemplo, México, países gigantescos como México, Estados Unidos, Alemania, podemos decir que vivimos en cierta paz, digamos que sí, aunque no por el hecho de que a cada estado se le reconozca su libertad y su soberanía. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, tanto en Estados Unidos pasa, como en México, como en Alemania y en otras partes, ¿sí? Cada estado que decide de los 32, ¿sí? Tiene su libertad y su soberanía. ¿Significa qué? Significa que cada estado es libre y con la capacidad de crear sus propias leyes y que se van a aplicar solamente en su propio estado. Visualicemos México. Supongamos que aquí en Guanajuato, supongamos que al gobernador de Guanajuato se le hace ya un problema muy fuerte el alcoholismo, ¿sí? Y dice, vamos a crear una ley donde aquí en mi territorio de Guanajuato esté prohibido el alcohol. Bueno, sí. Esa ley antialcohol se aplicará entonces solamente aquí en el estado de Guanajuato. En el resto del país, no. ¿Por qué? Porque en el resto del país hay otros estados. Si otros estados, por ejemplo, Chihuahua o por ejemplo Veracruz, dicen, ah, pues es buena idea, yo también lo voy a aplicar, están en su derecho, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cada estado es libre y soberano. Sin embargo, aunque sí, cada estado es libre y soberano de aplicar ciertas leyes, ¿sí? Lo que no pueden hacer es violar la Constitución Federal, es decir, cada estado tiene su propia constitución.
su propia constitución, sus propias leyes. Y vamos a vivir en paz, cada estado va a vivir en paz, siempre y cuando también cada estado puede producir sus propias leyes, pero siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la Constitución Superior, que la Constitución Federal es la que gobierna, esa sí gobierna todo México. Entonces aquí, yo entiendo que para muchas personas me preguntaban en los comentarios, ¿y cómo es allá en México? ¿Cómo le hacen para vivir? Pues, ese es lo que se le llama el equilibrio de poderes y el equilibrio de niveles de gobierno. Mientras la federación respete la libertad y la soberanía de cada estado, los estados van a decir, estoy contento, quiero seguir en México, somos más fuertes unidos. Pero si llega el momento a pasar en que un estado se sienta incómodo, que de hecho ya ha pasado, entonces ese estado podría separarse de México. De hecho ya ocurrió. Texas, en algún momento lo intentó Yucatán, Chiapas, Zacatecas, entre algunos estados que se han querido separar, más recientemente en Nuevo León. ¿Qué quieren decir? Dicen, yo no, ya no quiero pertenecer a México porque yo solo voy a ser más grande. Bueno, ¿se puede? Depende también, y volvemos nuevamente a la Constitución, que es lo que respondían algunos comentarios en YouTube, ¿sí?